Kaixo Egunon, soy Jesús Sánchez, soy pediatra y soy el responsable del equipo de cuidados paliativos del Hospital de Cruces. Este sábado día 10 fue el Día Internacional de los Cuidados Paliativos. Hablar de la muerte siempre es un tabú en esta sociedad y hablar de la muerte en los niños es el tabú de los tabúes. Pero aunque nos duela, los niños también tienen enfermedades crónicas, enfermedades importantes y a veces también se mueren y por lo tanto también susceptibles de recibir la atención paliativa que está recogido internacionalmente en la legislación europea, nacional y autonómica. Desgraciadamente, todavía el sistema de atención paliativa en nuestra comunidad no está lo suficientemente potenciado y desarrollado. Hay planes para hacer, pero tenemos que luchar todos porque son situaciones que a cualquiera de nosotros o de nuestros allegados, de nuestros niños, familiares, conocidos, nos puede ocurrir. Los cuidados paliativos no solamente son cuidados para el final de la vida, que favorecen un final de vida más amable, podríamos decir, porque no es bonito en ningún caso, sino que son cuidados paliativos de mejoría del bienestar, de la atención, mientras hay vida. Muchos de estos niños, antes de morir, pasan por momentos duros, ellos y sus familias, y los equipos de atención paliativa procuramos hacerles más grata su existencia y disfrutar esos momentos de vida mientras llega la muerte. Se trata de ensanchar la vida y no de alargarla. Hay algunas malas ideas o ideas preconcebidas sobre los cuidados paliativos en cuanto a que, como decía, solamente son cuidados en el final de vida. No es cierto, atendemos durante todo el proceso de la vida. A que solamente son para enfermos oncológicos, no es cierto. A que cuando a una familia se remite a la unidad de cuidados paliativos se olvidan otros tratamientos, no es cierto. Es un trabajo interdisciplinar, trabajamos todos juntos procurando cada uno aportar lo mejor que podemos en nuestro ámbito de trabajo para el bienestar del niño y, repito, y la familia. Y no tiene nada que ver con la eutanasia. A veces se habla de sedación paliativa, pero es un concepto muy diferente. La sedación paliativa lo que consiste es en que uno no perciba o no sienta los síntomas dolorosos. No se busca la muerte, sino el tener un estado plácido, y es legal, a diferencia de la eutanasia, que en estos momentos sigue siendo ilegal. Espero que entre todos podamos mejorar el desarrollo de los cuidados paliativos en la Comunidad Autónoma Vasca y que, si alguno de nosotros, a cualquiera de nosotros, nos ocurre que tenemos el infortunio de tener un niño, un familiar, un allegado, un conocido en esas situaciones, podamos todos vivir esos momentos tan dramáticos de la forma mejor posible.